Comenzábamos el pasado 8 de noviembre con una exposición denominada No seas cómplice, que había cedido el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento, la cual hemos tenido expuesta durante varios días aquí en la Casa de Cultura. El día 22 de noviembre se llevará a cabo una charla también dirigida a toda la comunidad educativa, en la que Diego Galán nos informará sobre los riesgos en relación con la salud mental desde una perspectiva de género. Es una charla dirigida a toda la comunidad educativa, en la que hablaremos sobre la salud mental y los riesgos derivados de los problemas de salud mental dirigidos a menores, siempre con la perspectiva de género. Bueno, yo soy profesor de la UNED, de la Facultad de Educación, del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, y luego aparte pues llevo diferentes proyectos relacionados con la recuperación o la rehabilitación de personas con trastorno mental grave, tanto en la edad adulta como en infancia y juventud. Todo lo que pueda ser pues difundir, ¿no? Los contextos donde pueda haber situaciones violentas, cómo eso influye en la salud mental, qué otro tipo de entornos tampoco me por las nuevas tecnologías también puede generar situaciones violentas y en definitiva también pues problemas de salud mental en los menores, pues me parece algo fundamental y que creo que se debe difundir y tratar de la manera adecuada. Pues empezaremos con una contextualización inicial, hablaremos un poquito de qué es esto de la salud mental, qué es esto de violencia y qué es pues el colectivo fundamental o el colectivo Diana de la ponencia, que serían jóvenes, adolescentes, etcétera, en definitiva menores, para luego orientar toda la ponencia con el entorno digital y el entorno normalizado, el entorno que no es digital, evidentemente, que es el entorno real, donde se producen determinadas situaciones violentas y cómo todo eso pues, puede derivar en determinados problemas de salud mental, que es necesario pues, empezar a tratar desde el principio, ¿no? Para que luego no tenga pues, consecuencias en la adultez. Sí, nosotros hacemos mucha sensibilización, hacemos muchas intervenciones para trabajar el estigma en salud mental, que esto es uno de los principales problemas, ¿no? La gente pues, tiene todavía mucho desconocimiento acerca de los problemas de salud mental, entonces bueno, pues, es importante empezar a hacer intervenciones de diferente tipo para cambiar esa percepción, ¿no? Y para ofrecer también pues, una visión normalizada de estas problemáticas. Diego lo conocimos en una formación. Nosotros tenemos en el Centro de la Mujer una formación obligatoria todos los años del Instituto de la Mujer y el año pasado tuvimos una formación sobre violencia de género en adolescentes y Diego pues, fue uno de los ponentes. Estábamos Cristina y yo y nos encantó. Nos encantó la ponencia porque era muy, muy concreta, muy operativa, muy de casos y dijimos, lo tenemos que fichar. Si está disponible, tiene que venir para que la gente de Campo de Cristana lo oiga, porque creo que le va a llegar mucho, le va a llegar mucho porque es algo todo muy concreto, muy con muchos ejemplos, que es lo que le llega a la gente, más teórico es concreto. En esta ocasión, Diego Galán nos va a dar una charla, una ponencia dirigida a toda la comunidad educativa, sobre todo a aquellos padres y madres con hijos, con menores, bueno, pues en edad escolar, centrada sobre la salud mental y asociada también a cómo los problemas de violencia de género inciden sobre esta problemática. Desde el Ayuntamiento queremos agradecerte, Diego, el esfuerzo que has realizado para acompañarnos, para estar aquí hoy con nosotras y con nosotros. Y por supuesto también agradecer la propuesta a las técnicas del Centro de la Mujer, porque esta iniciativa surge de ahí. Y nada, agradecerles ese incansable trabajo que día tras día llevan a cabo para que Campo de Cristana no se olvide de que esto es uno de los temas importantes que tenemos que recordar y sobre el que tenemos que seguir incidiendo. Y las AMPAs, las diferentes AMPAs de nuestro municipio, han participado y han colaborado también para que esta actividad salga adelante. Entonces, bueno, desde el Ayuntamiento queremos agradecer esa implicación que tienen en cualquier actividad que se les propone desde cualquier área, con el fin de informar, de hacer llegar estas informaciones que son muy interesantes e importantes en esa labor educativa que los padres y madres tenemos con nuestros hijos en el día a día.